Buenos días a todos los presentes. La Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua les da la más cordial bienvenida. Agradecemos su presencia en este importante evento en el que se socializará la herramienta de evaluación de propuestas de financiamiento climático a ser presentada ante el Fondo Verde para el Clima, la cual ha sido desarrollada como parte del proyecto REDNIC, fortalecimiento de la autoridad nacional designada y digitalización de los procesos PANDIC. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan. Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua. Inés Arias, directora de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua. José Morales, coordinador del equipo de financiamiento climático del programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la GIZ. Diego Guzmán, coordinador del proyecto Fortalecimiento de la Autoridad Nacional Designada y Digitalización de Procesos PANDIP. Representantes del sector académico, gubernamental y no gubernamental, demás invitados. A quienes son testigos de esta socialización a través de nuestra cuenta oficial, Ambiente C, muchas gracias por seguirnos y ser miembros activos. Invitamos entonces a Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua. Bienvenida, Karina. Buenos días a todos. Señor José Morales, coordinador del equipo de financiamiento climático del programa Ciudades Intermedias Sostenibles. Señora Inés Arias, directora de Adaptación de Cambio Climático. Buenos días a los delegados, delegadas de las instituciones que pertenecen al Comité Interinstitucional de Cambio Climático, de los gobiernos autónomos descentralizados, de la cooperación internacional y público en general que nos acompañan en este evento virtual. Hoy es un buen día para entregar buenas noticias por parte del Ministerio del Ambiente y Agua, pues hoy ponemos a disposición de los diferentes actores que actúan en la planificación de proyectos para financiamiento climático una herramienta de gran utilidad para la evaluación de sus propuestas. Es responsabilidad de este ministerio la articulación y coordinación interinstitucional de las políticas públicas de cambio climático. Por este motivo, me es muy grato dar estas palabras de apertura de este evento de socialización, coordinando uno de nuestros proyectos, fortalecimiento de la autoridad nacional designada y la digitalización de procesos, el cual ha sido implementado con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ y financiada por el Fondo Verde Climático. Es necesario mencionar que mediante este proyecto se están fortaleciendo las capacidades del Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático del Comité Interinstitucional de Cambio Climático. Y en base a este proceso se ha diseñado la herramienta de evaluación de propuestas de cambio climático que estamos presentando el día de hoy. Esta herramienta es producto de un proceso participativo con los miembros del Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático, como es el Ministerio del Ambiente y Agua, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. En esto se ha incluido y consensuado todos los aportes y recomendaciones con el fin de que esta herramienta responda a las necesidades nacionales, a los requerimientos del GCF y a los instrumentos de planificación y cambio climático que tiene el Ecuador. Adicionalmente, quiero decir que esta herramienta orienta y motiva a los diferentes proponentes a dar un valor agregado a las propuestas de proyectos climáticos, con el fin de incrementar sus posibilidades de ser financiados por el Fondo Verde del Clima. Finalmente, doy por inaugurado este evento y estoy segura que este tipo de herramientas fortalecerán los procesos de gestión del financiamiento climático y mejorarán las capacidades técnicas de las instituciones competentes de este proceso. Quiero agradecer la participación de todos ustedes y desearles un buen día. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra subsecretaria de Cambio Climático. El Ministerio del Ambiente y Agua trabaja en este proyecto de una manera conjunta con la cooperación técnica alemana GIZ. Invitamos a José Morales, coordinador del equipo de financiamiento climático del programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la GIZ. Bienvenido. Muchas gracias, estimada Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático, estimadas y estimados representantes de las entidades gubernamentales, ONGs, cooperación internacional y público en general que nos acompaña en este evento. Para la cooperación técnica alemana GIZ, es un gusto participar en el evento de socialización de la herramienta de evaluación de propuestas de financiamiento climático a ser presentadas ante el Fondo Verde para el Clima. Consideramos que esta herramienta aportará
para que el país priorice aquellos proyectos y programas de cambio climático que tengan una mayor potencialidad de ser aprobados por el Fondo Verde para el Clima y que presenten mayores beneficios sociales, económicos y ambientales. Por otro lado, creemos que todos los esfuerzos que está realizando el Ministerio del Ambiente y Agua, de la mano de instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, son de suma importancia para que los proyectos y programas de cambio climático atiendan y respondan a las necesidades y más altos intereses nacionales. A la luz de los acontecimientos sucedidos por la pandemia mundial causada por el COVID-19, sin duda el financiamiento climático representa una relevancia especial. Deberíamos considerar que en un contexto de emergencia sanitaria y crisis económica es necesario que la acción climática y las medidas de estímulo económico se apoyen y complementen mutuamente. Para ello, se debe priorizar aquellas medidas que aporten no solo la recuperación económica, sino que guíen al país hacia un modelo de desarrollo resiliente, inclusivo y bajo en emisiones. Finalmente, agradecemos particularmente al Ministerio del Ambiente y Agua y a su equipo técnico por todo el apoyo brindado y asimismo reafirmamos el compromiso de la GIZ de continuar apoyando y trabajando de la mano con el país en la lucha contra el cambio climático. Muchos éxitos en la implementación de esta herramienta para la evaluación de propuestas de financiamiento climático en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por sus palabras. A continuación, Diego Guzmán, coordinador del proyecto FANDIP, nos hablará de los objetivos y ejes de acción de esta iniciativa. Bienvenido, Diego. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por esas palabras tan elocuentes de la subsecretaria Karina Barrera y por parte también de José Morales, de la agencia acreditada GIZ. En esta ocasión tengo justamente la gran oportunidad de poder presentarles de manera muy sucinta lo que estamos trabajando como equipo técnico en coordinación con la GIZ y también con el Ministerio de Ambiente y Agua, en especial con la Subsecretaría de Cambio Climático. Este proyecto se denomina Readiness porque justamente responde a un proceso que ha creado o ha generado el Fondo Verde Climático, que es justamente el brazo de financiamiento de la Convención Marco de Naciones Unidas para apoyar y fortalecer las capacidades, en este caso, de la autoridad nacional designada, que está representada por el Ministerio de Ambiente y Agua. Y lo que busca este Readiness justamente es poder digitalizar los procesos y automatizar herramientas como la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, este proyecto es financiado por el Fondo Verde Climático y está siendo implementado por la entidad acreditada GIZ. La siguiente diapositiva. Y como les mencionaba, el Readiness justamente es un proceso que sirve para o que se implementa en los proyectos para apoyar todo el proceso preparativo para la gestión del financiamiento climático y sobre todo también para dar esa asistencia técnica a los gobiernos nacionales a fin de que la ejecución o la inversión climática sea eficiente, eficaz y sobre todo también sea operativa en el transcurso del tiempo de implementación de estos proyectos climáticos que buscan justamente aumentar la resiliencia de la población más vulnerable y reducir los gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Y como les mencionaba al inicio, este es un proyecto implementado por la GIZ. Este Readiness tiene un presupuesto aproximado de 450,000 euros y se lo viene ejecutando, tiene una duración de 18 meses aproximadamente. Los principales objetivos del Readiness, como les mencionaba, es fortalecer las capacidades técnicas de la autoridad nacional designada y de otras instituciones que están o que tienen la competencia del financiamiento climático y que el Ministerio de Ambiente y Agua trabaja de manera articulada y coordinada. Luego tenemos otro proceso que es complementar las acciones que se van a ejecutar con la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Y uno creo que de los pilares e hitos más importantes de Readiness es justamente automatizar el proceso de la emisión de la carta de no objeción. Para las personas que no están familiarizadas con el financiamiento climático, esta carta de no objeción es el aval técnico y el aval nacional que da el país justamente a las propuestas
de proyectos climáticos que se van a presentar al fondo. También estamos apoyando en la construcción y en el diseño tanto del marco conceptual como del marco metodológico para un sistema de medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Este sistema justamente asegura esa transparencia de la inversión hecha por los diferentes fondos, o también justamente esa transferencia de tecnología y conocimiento que se dan a través de cooperaciones tanto multilaterales como bilaterales. Y luego tenemos un proceso que busca sistematizar y llevarlo a un documento técnico que permita replicar cuáles han sido las experiencias exitosas al momento de implementar un readiness o al momento de implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades para poder acceder al financiamiento climático. En la siguiente diapositiva vamos a ver realmente el fortalecimiento de la autoridad nacional designada, siempre buscando ese liderazgo efectivo del acceso y de la gestión del financiamiento climático, obviamente tratando de cambiar ese paradigma de la consecución de los objetivos y sobre todo también el alcance de corto, mediano y largo plazo de los proyectos de financiamiento climático. Y el segundo punto, como les mencionaba, y creo que es justamente este taller de socialización de la herramienta para poder evaluar propuestas de financiamiento climático que llegan justamente a la autoridad nacional designada y se trabaja de manera coordinada con el grupo de financiamiento climático que está dentro del Comité Interinstitucional de Cambio Climático. Entonces, aquí se van a poder evaluar todas las propuestas, se va a evaluar si se ha tomado o no se ha tomado en cuenta la inclusión de género, la inclusión de grupos prioritarios y también de nacionalidades y pueblos, nacionalidades indígenas, pueblos y demás organizaciones de la sociedad civil y obviamente si están alineados a los objetivos de la Agenda 2030 y también a la planificación nacional, por supuesto. En la siguiente diapositiva estamos ahí presentándoles simplemente cuál es el ciclo de aprobación de los proyectos que buscan financiamiento a través del Fondo Verde Climático y como ustedes pueden ver en la diapositiva, es un proceso que consta de 5 pasos. Obviamente es primero el envío de una propuesta de una propuesta completa y esta propuesta o idea de propuesta llega a la autoridad nacional designada y obviamente ahí lo que se hace es evaluar esa propuesta. Luego pasa a una evaluación técnica y después de esa evaluación técnica obviamente al Fondo Verde Climático para que esta sea evaluada por un comité o un grupo técnico del fondo. Y creo que en los pasos 1 y 2 y 3 tiene justamente el acompañamiento de la autoridad nacional designada. Y en el paso 4 y 5, como pueden ver en la diapositiva, ya es netamente competencia del Fondo Verde Climático, donde se toman decisiones de qué proyectos se priorizan o muchas veces se tiene algunas sugerencias por parte del comité técnico y luego ya se firman los acuerdos o los convenios para poder hacer la transferencia del recurso financiero a las entidades acreditadas. Más o menos y con la experiencia de algunos otros países, al menos en América Latina y el Caribe, se tiene un periodo de más o menos de 1.5 a 2.5 años, lo que demora la aprobación de un proyecto. El Fondo Verde Climático justamente ahora está trabajando en reducir esos tiempos para que obviamente el proyecto sea efectivo en el tiempo en el que se ha planificado y no tener que hacer actualizaciones de información o de algún dato relevante que haya sido tomado en cuenta para la presentación del proyecto. Y algunos datos igual de proyectos similares, más o menos el presupuesto para poder construir una propuesta integral, una propuesta completa, está alrededor de unos $400,000 a $500,000 y por eso es necesario que se trabaje con agencias acreditadas, quienes les podrán asegurar justamente esa implementación. Y luego, obviamente, vamos a ver en la siguiente diapositiva que lo que se busca con este tipo de herramientas es justamente tener transparencia en el proceso y también efectividad al momento de implementar esas inversiones. Por otro lado, también tenemos el proceso de automatización del proceso de la emisión de la carta de no objeción. Y este proceso, lo que está haciendo el país ahora con el Readiness, es justamente llevarlo a una plataforma digital
que permita transparencia en el proceso de la emisión de la carta de objeción. Y eso va hasta cierto punto a asegurar la sostenibilidad del proceso que se implemente en el Ministerio de Ambiente y Agua, a fin de que los procesos, como les mencionaba, sean institucionalizados, den seguridad y den transparencia al donante. En la siguiente diapositiva podemos igual observar a breves rasgos cuáles son el proceso que va a llevar un proyecto al momento de ser presentado a la autoridad nacional designada. Entonces, ustedes tienen la propuesta del proyecto. La propuesta del proyecto se presenta a una revisión preliminar por parte de la Subsecretaría de Cambio Climático, y a la vez la Subsecretaría va a solicitar el aval técnico del Ministerio Sectorial o del Ministerio competente, a fin de que se pueda coordinar y se puedan articular acciones para el cumplimiento tanto de la NDC como de los planes sectoriales y también del Plan Nacional de Desarrollo a nivel nacional, y el cumplimiento a nivel internacional del Acuerdo de París y de la Agenda 2030, que vienen a complementar las acciones al momento de presentar estas propuestas. Luego tenemos una evaluación del Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático, y aquí es donde la herramienta que le vamos a presentar el día de hoy interviene, a fin de que exista una homologación al momento de la calificación y también se puedan identificar procesos que el proponente podría mejorar en la propuesta. Y luego, obviamente, se emitiría en la carta de no objeción o este aval que les había mencionado. Con respecto al proyecto en sí, también tenemos otro objetivo, otro proceso que para nosotros es muy importante, como pueden ver en la siguiente diapositiva, que justamente es el proceso el mecanismo de medición, reporte y verificación, que justamente lo que asegura es dar ese seguimiento a las inversiones que llegan a través de los diferentes fondos, esas inversiones que llegan a través de la cooperación internacional y que son traducidos en implementación de proyectos, en asistencia técnica y también en la transferencia del conocimiento y de la tecnología. De mi lado, les quiero agradecer igual por su atención, por el apoyo brindado por parte de la Subsecretaría de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente y Agua y también del equipo técnico de la GIZ. Y bueno, ahora le doy paso a mi compañero Luis Díaz, que justamente él es el que va a presentar la herramienta y que obviamente vale la pena mencionarles que esta herramienta ha sido consensuada y ha sido trabajada con los actores del Grupo de Financiamiento de Financiamiento Climático, y hemos estado en permanente coordinación y comunicación con ellos a fin de poder recibir justamente estos insumos y que la herramienta va a responder a la demanda nacional en articulación con justamente los objetivos internacionales que ha firmado el país. De mi lado, muchísimas gracias a todas y todos por su atención y les dejo con Luis Díaz. Muy amables. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Buenos días con todas y todos. A continuación les voy a dar a conocer cómo es la dinámica y el uso de la herramienta de evaluación de propuestas de financiamiento climático a ser presentadas ante el Fondo Verde para el Clima, el cual es uno de los productos más generados bajo el marco del proyecto Readiness Funding. Bien, es importante, antes de darles a conocer cómo es la dinámica y el uso de la herramienta, darles algunos antecedentes para que nosotros podamos darnos cuenta de la importancia y el uso de la misma, en donde empezamos explicándoles un poquito cómo es la estructura de presentación del proyecto ante el Fondo Verde para el Clima o el Green Climate Fund, GCF, sus denominaciones. Es importante tomar en cuenta que cualquier proyecto o programa que quiera presentarse desde el Ecuador ante el Fondo Verde para el Clima tiene que ser a través de una entidad acreditada, que en el Ecuador aproximadamente son unas 20 instituciones que están acreditadas ante el GCF. Una de estas es la Cooperación Técnica Alemana o la GIZ. Es importante saber que todas las propuestas y programas que quieran presentarse ante el GCF tienen que ir acompañadas, como lo decía Diego, de una carta de no objeción. ¿Y quién emite esta carta de no objeción? ¿La autoridad nacional designada o los puntos focales de cada país frente al GCF, que en este caso es el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático? Pero para que la Subsecretaría de Cambio Climático pueda emitir la carta de no objeción, necesita evaluar la propuesta, y es aquí en donde interviene esta herramienta. ¿Y quién hace la evaluación? Es
el Comité Interinstitucional de Cambio Climático a través de los diferentes grupos de trabajo. Y en este caso, el grupo de trabajo específico para eso es el Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático. Ahora, ¿qué es el SIC? Es el espacio de alto nivel encargado de la gestión, coordinación, facilitación, planificación y ejecución de políticas sobre cambio climático, el cual está conformado por varias carteras de Estado y los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. Y su estructura es la siguiente: una presidencia, una vicepresidencia, la secretaría técnica y varios grupos de trabajo. Dentro de estos grupos de trabajo se encuentra el Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático, el cual a su vez está conformado por cuatro instituciones: el Ministerio del Ambiente y Agua, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ahora sí, con estos pequeños antecedentes, es importante también mencionarles que la herramienta de evaluación de propuestas de cambio climático permite operativizar y dar cumplimiento a varios instrumentos jurídicos y legales que actualmente existen en nuestro país, como es el Código Orgánico del Ambiente, COA, y su reglamento, el reglamento del Comité Institucional de Cambio Climático, a la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que fue presentada hace un par de meses, y finalmente al modelo de gestión interno del Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático del SIC, de los cuales uno de sus principales mandatos de estos cuatro instrumentos legales es la gestión, canalización, evaluación y priorización de propuestas de cambio climático. Bien, con esto sí, vamos a enseñarles cómo es la dinámica de esta herramienta, la cual consta de 29 requerimientos o 29 requisitos técnicos, los cuales están divididos en cuatro módulos de trabajo. El módulo 1, denominado Descripción General de la Propuesta de Cambio Climático, el cual hace una pequeña revisión y evaluación de que nuestra propuesta de cambio climático sea bancable ante el Fondo Verde para el Clima. El segundo módulo, denominado Prioridades Nacionales, nos permite alinear nuestra propuesta de cambio climático a todos los instrumentos de planificación y de cambio climático que actualmente existen en nuestro país. Seguidamente tenemos el módulo 3, el cual evalúa todos los requerimientos solicitados por el GCF. Y finalmente tenemos el módulo 4, el cual se denomina Características Locales y de Diferenciación, que lo que busca es darle un valor agregado a nuestra propuesta de cambio climático para que se incrementen las posibilidades de ser financiadas ante el Fondo Verde para el Clima. Una vez de que esta propuesta haya sido evaluada con estos cuatro módulos de trabajo, nos dará dos bloques de información. El primer bloque de información nos brinda la información general del proyecto, seguidamente de una evaluación cuantitativa y cualitativa, la cual nos da tres calificaciones. Nos menciona el porcentaje de criterios que cumplen con lo requerido en cada uno de estos módulos. Nos menciona el porcentaje de criterios que cumplen, pero deberían mejorarse. Y también nos menciona el porcentaje de criterios o requerimientos que no están considerados, pero que todavía tenemos tiempo de incluirlos en nuestra propuesta para que nuestras posibilidades de financiamiento sean mayor. Y finalmente, el segundo bloque de información es una descripción de cada uno de los requerimientos que nosotros hemos evaluado en nuestra herramienta con las sugerencias, aportes y recomendaciones que nos pueda dar el Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático. Ahora sí, con esto pasamos a detallar cada uno de los cuatro módulos de trabajo y empezamos con el módulo 1, en donde hacemos una revisión y una evaluación de algunos requerimientos, como por ejemplo el nombre y ubicación geográfica, el objetivo general y la agencia implementadora, los objetivos específicos, los resultados esperados que tienen que tener relación directa con los objetivos específicos. Pasamos a los sectores de intervención de mitigación, los cuales pueden ser energía, agricultura, procesos industriales, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura y residuos, así como también las principales acciones de los sectores de intervención de mitigación. Seguidamente pasamos a hacer una evaluación de los sectores de intervención de adaptación, los cuales pueden ser sectores estratégicos, salud, patrimonio hídrico, patrimonio natural, soberanía alimentaria y asentamientos humanos. Y así como lo hicimos para mitigación, también hacer una pequeña evaluación de cuáles son las principales acciones de adaptación al cambio climático. Esto referente al módulo 1. Cuando pasamos al módulo 2, denominado prioridades nacionales, lo que hacemos es evaluar si es que nuestra propuesta se alinea a los diferentes sectores de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y a los diferentes escenarios de la contribución nacionalmente determinada, NDC por sus siglas en inglés, ya sea para sus dos escenarios, el escenario condicional, el cual se desarrollará con ayuda de la cooperación internacional, y el escenario incondicional, el cual refleja todos los esfuerzos nacionales que nosotros podemos hacer frente a la acción climática. También evaluamos la alineación que pueda tener nuestra propuesta
con el Plan Nacional de Desarrollo, la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la alineación con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial locales, en el caso de que el proponente sea un gobierno local. También evaluamos la alineación con los diferentes planes y estrategias sectoriales que puedan tener las diferentes carteras de Estado. Y finalmente, la alineación con las estrategias y agendas de igualdad de género que actualmente existen en nuestro país. Pasamos al módulo 3, denominado Requerimientos del Fondo Verde para el Clima, o GCF, el cual evalúa los siguientes. Primero, la ventana regular de financiamiento a la cual nosotros estamos aplicando, la cual puede ser a su vez 4 ventanas. La propuesta de financiamiento como tal, el proceso de aprobación simplificado o denominado SAP con sus siglas en inglés, la facilidad de preparación de proyectos o PPF en su denominación en inglés y la facilidad para el sector privado, PSIF con sus siglas en inglés. Además, evaluamos las áreas de resultados del GCF, que son para mitigación 4, generación de energía, edificios, ciudades e industrias, transporte y uso forestal. Y para adaptación, en cambio, son seguridad de salud, medios de vida, infraestructura y servicios ecosistémicos. Así como también evaluamos el potencial de impacto de nuestra propuesta, el cual está traducido para mitigación en la reducción o absorción de emisiones durante y después de la vida del proyecto en toneladas de CO2 equivalente. Y para adaptación está traducida en los números de beneficiarios directos, números de beneficiarios indirectos, los cambios esperados en pérdidas de vida, los cambios esperados en el valor de los activos y los cambios esperados en los medios de vida que pueda tener nuestra propuesta. Continuamos con el requerimiento de potencial de cambio de paradigma, el cual no es otra cosa que la ampliación del alcance y el impacto de los beneficios que puede generar nuestro proyecto, así como también la réplica de las actividades generadas bajo el marco de proyecto en otros espacios, en otros sectores, en otras áreas geográficas o en otras instituciones. Seguidamente tenemos el criterio de potencial de desarrollo sostenible, que no es otra cosa que los beneficios económicos, co-beneficios sociales y co-beneficios ambientales. Luego de esto tenemos el requerimiento de necesidades del receptor, el cual está traducido en necesidades y barreras de financiamiento, las cuales pueden ser necesidades financieras, necesidades económicas, sociales, institucionales, así como también barreras para acceder a fuentes internacionales, a fuentes nacionales, a fuentes públicas o privadas. El siguiente requerimiento es eficiencia y eficacia, el cual está traducido en el costo por tonelada de CO2 equivalente que tendrá nuestro proyecto, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el costo total del proyecto, el instrumento de financiamiento que nosotros estemos solicitando. Puede ser subvención, garantía, capital, puede ser un préstamo o también puede ser un mix de estos diferentes instrumentos de financiamiento. Además de la proporción de cofinanciamiento que nosotros estamos solicitando y de la proporción de cofinanciamiento que nosotros como proponentes estamos mencionando. Y finalmente, el requerimiento de racionalidad climática, el cual hace una pequeña evaluación de la fuente de información climática que nosotros estamos utilizando para elaborar nuestra propuesta, las amenazas climáticas identificadas en el caso de que aplique, estas pueden ser incremento o intensidad de frecuencia de lluvias, temperaturas muy altas, heladas o sequías, así como también de los efectos físicos de estas amenazas identificadas, como por ejemplo, disminución de caudales, erosión del suelo, estrés hídrico y térmico o inundaciones. Y finalmente, pasamos al módulo 4, denominado características locales y de diferenciación, que buscan darle un valor agregado a nuestra propuesta y que sea diferente o que marque ciertas ventajas frente a otras que quieran presentarse desde otros países. En donde nosotros evaluamos como primer punto el involucramiento del programa y el proyecto con otros actores en el territorio, pueden ser organizaciones base, ONGs, GADs, academia, sector privado, ministerios sectoriales, etc. El siguiente requerimiento son las consideraciones para una reactivación post-COVID, la cual puede ser de diferentes maneras, como por ejemplo, diversificación de la producción local, generación de espacios de gestión y mejora, disminución en los costos de producción, generación de nuevas alternativas productivas, el reemplazo de sustancias contaminantes o algunas otras que también están consideradas dentro de la herramienta. Como siguiente punto está el de generación de información climática. Este puede estar traducido en la implementación o mejora de estaciones meteorológicas, la actualización de series temporales, generación de información fluvial, temperatura, humedad relativa, etc. Pasamos al requerimiento de características propias que pueda tener nuestra propuesta, como por ejemplo, estar cerca o dentro de una reserva de biosfera, de un sitio Ramsar, de un parque geobotánico, de un hotspot, de un patrimonio
de la humanidad o de un corredor biológico. Cualquiera de estas también se los considera como características propias de nuestra propuesta. Continuamos con el requerimiento de innovación tecnológica y transferencia del conocimiento, el cual puede estar traducido en diferentes opciones, como por ejemplo, implementación de tecnología sostenible, creación de un mercado para la demanda de esta tecnología, el fomento de la competencia, costo-beneficio de esta tecnología y la capacidad de absorción de esta tecnología en el sitio geográfico en donde se va a implementar el proyecto o en nuestro país. También tenemos como siguiente requerimiento transformación digital, el cual puede ser traducido en generación de mapas, digitalización de procesos, automatización de procesos, escalado de procesos o mejora de tecnologías específicas en el sector al cual nosotros estemos aplicando. Y finalmente, el último requerimiento es la consideración o no de acciones similares que se hayan desarrollado en la zona geográfica en donde se pretende implementar el proyecto de cambio climático. Con esto, una vez que el grupo de trabajo de financiamiento climático haya evaluado la propuesta, nos dará una evaluación, como ya les mencioné hace un momento, con estos dos bloques de información. En el primer bloque, nos genera tres tipos de calificaciones en función a cada categoría. En el primer caso, nos dará de manera porcentual cuánto de los requerimientos cumplieron con todos los requisitos que solicita la herramienta, el porcentaje de requerimientos que cumplieron con lo que solicita la herramienta, pero que todavía pueden mejorarse, y cuáles son los requerimientos que definitivamente no se tomaron en cuenta, pero que aún estamos a tiempo de considerarlos para que nuestra propuesta tenga mayor posibilidades de ser financiadas ante el Fondo Verde para el Clima. Ahora, ¿cuál es el porcentaje mínimo que una propuesta de financiamiento debe tener para que se le pueda emitir la carta de no objeción? Es del 75%, sumando la categoría de por mejora y sumando la categoría de sí cumple. ¿Por qué 75%? Recuerden que tenemos cuatro módulos de trabajo, de los cuales los tres primeros son módulos obligatorios que el GCF va a evaluarlos sí o sí. Entonces, estos tres módulos de trabajo juntos suman el 75% obligatorio o mínimo que debe tener nuestra propuesta. El módulo 4, más bien, son requerimientos que le van a dar valor agregado, que no específicamente son requeridos u obligatorios ante el Fondo Verde para el Clima, pero sí son sumamente importantes para que nuestra propuesta sea diferenciadora frente a otras que vayan a presentarse ante el Fondo Verde para el Clima. Si es que, por ejemplo, yo, como proponente local, imaginémonos que soy representante de un GAD que está haciendo una propuesta que pasa por este sistema de evaluación del Grupo de Trabajo de Financiamiento Climático y nos da más o menos una evaluación como esta. Visualmente vamos a ver que hay algunos campos que se pueden mejorar, pero ese es el motivo de la herramienta, motivarlos para que puedan ser conscientes y darse cuenta de que, a pesar de que tenemos algunos requerimientos hechos, pueden mejorarse, y algunos requerimientos que no fueron considerados, pero que todavía estamos a tiempo de ser tomados en cuenta para que nuestra propuesta incremente sus posibilidades de ser financiada ante el Fondo Verde para el Clima. Con esto no me queda más que agradecerles, que motivarles a que se acerquen a la Subsecretaría de Cambio Climático para que se les pueda dar a conocer diferentes insumos informativos que se han generado bajo el marco de este proyecto, para que se les pueda facilitar el trabajo de redactar propuestas de financiamiento climático que quieran presentar ante el Fondo Verde para el Clima. De igual manera, si tienen dudas o inquietudes sobre la herramienta de evaluación, pueden escribirnos a nuestro correo institucional pandip@ambiente.gov.es. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Luis, a Diego, por su intervención, su explicación técnica. Esperamos que todos nuestros seguidores haya quedado claro, y como lo dijo Luis, pues estamos prestos a resolver y a solventar cualquier inquietud suscitada respecto a esta herramienta. Para finalizar este encuentro, queremos invitar a Inés Arias, directora de Adaptación y Cambio Climático. Bienvenida. Buen día con todos y con todas. Es muy grato para mí dar las palabras de cierre de este evento de socialización coordinado por uno de nuestros proyectos FANDIP, en el tema fortalecimiento de la autoridad nacional designada y la digitalización de procesos, implementado con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ y financiado por el Fondo Verde Climático. Realmente ha sido muy satisfactorio compartir con ustedes y socializar este proyecto. Este tipo de actividades de fortalecimiento de la autoridad nacional designada y la digitalización de procesos pueden capitalizarse, en parte en la medida que se haga un esfuerzo por replicarse en sus instituciones a las que representan con los involucrados pertinentes.
Esperamos que esta socialización sirva para tomar impulso y que experiencias y herramientas tratadas contribuyan con sus esfuerzos para alcanzar la gobernanza climática y dar un valor agregado a las propuestas de proyectos climáticos, con el fin de incrementar sus posibilidades a ser financiadas por el Fondo Verde Climático. Agradezco de sobremanera su participación y asistencia a este evento de socialización. Buen día con todos y todas. Muchísimas gracias, Inés, por sus palabras, su mensaje, y nuevamente un agradecimiento especial a todos ustedes, nuestros seguidores en este evento. Es